Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Conversando. Y hoy tenemos como invitada nada más y nada menos que a Meche Péndola. ¿Quién es Meche Péndola? Meche es la fundadora y vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia. Sociedad a la cual, gracias a personas como ella y como Alberto, yo pertenezco, somos colegas también de la Sociedad Internacional de Pareja y Familia, y para mí es halagador tener aquí a Meche con su cariño, con su buena vibra, con esa capacidad docente que tiene y con la cual nos ha distinguido durante varios años en la sociedad ahí cuando estudiamos. Meche, buenas noches, bienvenida. Hola Manuel, ¿cómo te va? Te agradezco la invitación. No, de nada, es un honor, Meche. Meche, empecemos por lo general. ¿Toda pareja sale beneficiada, aun cuando no tiene conflictos, si accede a un espacio de consejería o terapéutico de pareja? Qué buena pregunta. Yo creo que la consejería puede ayudar, ¿no? Más no reconocer aspectos inconscientes de cada miembro de la pareja. Uh-huh. Explico, inconscientes como historias, digamos, del pasado, claro, la infancia, claro, y toda la vida de cada uno de ellos. En lo cual, nosotros los que trabajamos en el psicoanálisis somos personas expertas. Pero yo digo, preventivamente, uh-huh, ¿le hace bien a una pareja ir a consulta cada cierto tiempo? Ojalá todos pudieran hacerlo, sobre todo, como tú bien dices, cuando se van a casar, porque los que se casan están en un momento muy lindo, ¿no? Debe ser así, pero finalmente entran, quedan prendados de esos momentos de antes de y después de, en el sentido de que después de vienen obligaciones en la época ya de casados, ¿no? Entonces, y yo creo que también cambios de vida, ¿no? Totalmente. Además, cuando una pareja se está casando, es evidente, la pareja prioriza lo bueno, prioriza, uh-huh, la luz, prioriza el optimismo, uh-huh, y a veces tiene que relegar algunas bolsitas que van llevando al matrimonio, uh-huh, paquetitos en los cuales está la familia, están los traumas, están algunas discusiones. Que no tienen conciencia. Y no tienen conciencia de ello, y desde el primer año es complicadísimo. Claro. ¿Es realmente tan complicado el primer año? Y sí, porque te digo que últimamente están llegando muchas parejas jóvenes con poco tiempo de casados, en que en algunos puedo escuchar, tú no me quisiste. En el sentido que cuando se casaron, sienten que se ha roto algo, que ya no es el mismo o la misma, y sienten un gran desencanto, un resentimiento. Entonces, comienzan a ir a sentirse dejados o dejadas. Y yo creo que se produce como una crisis de expectativas, no en todas las parejas, ¿eh? Exacto. En algunos casos. Exacto. Ahora, ¿cuál es la labor del terapeuta, del analista, en este contexto, Meche? Bueno, la labor es ponerlos en la realidad. Hablemos claro, ¿no? Mayormente, por lo que escucho en las consultas, son personas que buscan la atracción física, buscan todo lo que se puede ver en el hombre o en la mujer, ¿no? Se enamoran de lo de afuera, ¿no? De lo que les gusta, el vínculo, el cariño, lo que más o menos te podría decir, ven la perfección en la relación. Pero muchas veces esa relación no es amor, es un flash, es una fantasía, es una ilusión. Es una idealización. Totalmente. Y que yo creo que además es fundamental para que haya amor. Tiene que haber una ilusión, tiene que haber una motivación, un optimismo, tiene que haber una idealización, pero también tiene que haber un gran sentido de realidad. Exactamente, porque la mayoría se quedan con el sentido de lo que ven, con lo, claro, que, con lo que están, digamos, viviendo ese momento. Uh-huh. Yo diría, como digo en broma, mostramos lo mejor de la vidriera en la época de enamoramiento, ¿no? Entonces, nos quedamos en eso. Y yo digo que para ser una pareja se necesita más de eso. Así es. Porque lo superficial se acaba, o es diferente, o como es peor. Cada pareja, antes de casarse, Manuel, me estás tomando un punto central, cada uno, como tú bien dices, trae su mochilita de la historia del pasado, lo negativo, lo doloroso, lo triste. Cada uno, sin saber que existe eso, pero tiene vacíos, tiene sensaciones, que piensa o cree
que la otra persona, sea de uno para el otro, la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer, fantasea, esta mujer que veo o este hombre que veo que está delante de mí, yo lo quiero, él me va a dar lo que yo necesito. Es algo que no tenemos, digamos, la necesidad de tenerlo en la cabeza, eso lo vivimos, lo necesitamos, y como lo necesitamos, lo proyectamos, y no necesariamente es así. Claro, acá hay una cosa que es fundamental, yo soy yo, tú eres tú. Ajá. Y la pareja tiene que saber, creo, Meche, moverse desde yo soy yo y tú eres tú. Hay áreas individuales con su grado de libertad y respeto, y hay algunas áreas comunes, y hay intereses personales, intereses de pareja e intereses de familia. Hay gente que se casa con el deseo consciente o inconsciente de que el otro se haga cargo de sus males. Totalmente. ¿No? Y eso pues evidentemente genera un traspiés enorme. Claro, pero como te digo, no es consciente de ninguno de ellos. No nos damos cuenta, ni siquiera queremos darnos cuenta que tenemos la mochila. Ya la mochila fue, voltear la hoja. Y vamos a hablar de esto de no ser consciente, pero antes, Meche, quiero terminar esto que estamos conversando, que tú estás hablando de la ilusión y la idealización. Cuando más alta es la idealización, más fuerte es la caída. Totalmente. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, viene el fracaso, vienen los desencuentros, que es más, que tendría la oportunidad, si no tienen estas caídas tan grandes, tendrían la oportunidad de poder dialogar. Y si no comunican, si no hablan sus desencuentros o sus desencantos, no hay la posibilidad de conocerse, porque cada uno viene de una historia diferente. No necesariamente los dos tienen que ser iguales. Y la fantasía es como que uno tiene que hacer lo que el otro le guste y a la inversa también. Entonces, cuando hay esos desencuentros, en nuestra juventud actual piensan que es ya no me quieres, o ya fuiste, ya cambiaste, siempre en lo negativo. Es un poco engancharse con el dolor del pasado, es decir, seguir sufriendo desencantos, de seguir sufriendo que no me quiere, y tiene que ver muchas veces con lo de atrás, que lo traemos y lo sumamos a aquellas cosas que vivimos hoy día. ¿Me explico? Entonces el desencanto es más fuerte, es decir, a nuestra pareja le endosamos, por decirlo de alguna manera, negociante, todos mis problemas, yo le estoy exigiendo que él me las dé o que ella me los dé. Y vamos a hablar de cómo hacer consciente esto inconsciente y para qué, porque no se trata de hacerlo consciente simplemente por hacerlo, pero antes quedémonos un ratito en la parte preambular de esa pregunta. Ajá. Cuando una pareja se junta y se casa, o convive, finalmente. O convive, se conectan dos inconscientes personales, de familia. ¿Cómo es eso, Meche? Claro, muchas veces se casan sin conocerse. Se conocen físicamente, pero no como es cada uno en realidad. No es que lo quieran ocultar, sino que automáticamente, como te digo, mostramos lo mejor para que nos quieran, lo mejor para que nos agraden. Quizá en nuestro pasado no fuimos queridos, tuvimos desencantos, entonces esa es nuestra desesperación de que nos quieran. Y nos mostramos buenitos y que encajemos perfectamente. Entonces eso prácticamente es como una traición inconsciente, ¿no? Cada uno busca lo que le interesa encontrar del otro y no piensa en que realmente es un fracaso, porque no es la realidad. ¿Y cómo trabajar un espacio donde lo inconsciente puede ser consciente con la finalidad de mejorar el vínculo de pareja? Yo lo que digo a las parejas, Manuel, que las parejas no son perfectas, definitivamente, ni uno ni el otro. Problemas que hay es de la mujer y del hombre. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llegan a la consulta, te puedo decir, no tienen, digamos, sentido de realidad y solamente llegan y se quejan mutuamente y están enganchados en un eterno reclamo, en demandas y demandas, y en el fondo es un enganche que tienen los dos, porque sienten que no son queridos, sienten que no son escuchados, etcétera. Entonces, se quedan callados, no hay comunicación, y eso tiene que hablarse. Entonces cualquier pequeño desencuentro o intercambio de duda uno del otro, ¿por qué? Porque ya no es lo de antes, etcétera, pero no necesariamente tiene que ser un engaño o una traición. Lo que pasa es que no es como uno quiere que sea. Claro, ¿explico? Claro. Entonces la prevención, como tú dices, es lo mejor que yo diría, la comunicación. Porque la cosa perfectita
No existe. Se va a la muerte. Los cuentos de hadas no existen. No existen. Todo se va a la muerte. La pareja es movimiento, altibajos, discrepancias. La vida, todo, ¿no? Y nos vamos conociendo. La vinculación es movimiento. Claro, porque es lo que hablábamos hace 2 años, es como un baile. Claro. Un movimiento, una forma de interacción. ¿Tú has escuchado que dicen que bien bailan estos? Es porque realmente se llevan bien. Hasta en el baile te puedes dar cuenta. Exactamente. Ahora, Meche, quiero hablar contigo, porque además conozco tu trabajo, he visto y he participado en las dramatizaciones que tienes, sobre la flexibilidad en la terapia. Por lo cual vamos a diseñar una imagen que desde luego es solamente una caricatura, ¿no? El psicoanálisis tradicionalmente trabaja con el diván. Claro. No es posible, Meche, echar a una pareja en el diván. O sea, tenía que ser un diván más grande y la pareja echada, o sea, todo no se caso, puede. Yo no sé si no se pueda, yo no podría hacerlo. Bueno, yo tampoco, ni ponerme en un diván con mi pareja echado, ni trabajar con una pareja hecha de un diván. Por lo tanto, el psicoanálisis se ha visto en la necesidad de instrumentar cada vez técnicas más. Más adecuadas a la diada, a ese sistema, uh-huh, a la pareja, uh-huh, y etcétera. Uh-huh. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, creo que me agarras en un buen momento. Estamos yendo al Congreso de Italia, digamos, de pareja y familia, ¿no? A nivel internacional. Justamente estoy llevando un trabajo que desde el punto de vista de repente estoy rompiendo esquemas, pero dentro del problema de una persona que llevo ahí, es el problema que él tiene es, digamos, viene de atrás, viene de todo, de sus padres y de sus abuelos, que de alguna manera se repite una problemática de no hablar en la familia aquello que no nos gusta o que no le gusta a la familia, no quiere ver nada negativo, toda la familia quiere ser perfectita. Y la pregunta es qué hacer con esa piedra que como canto rodado viene de generaciones atrás. Y de eso vamos a hablar en la segunda pausa. Está Meche Péndola con nosotros aquí en Conversando. Análisis político, económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Con el segundo bloque esta noche conversando, nos acompaña Meche Péndola. Meche, pasó por Lima un colega nuestro, Horacio Severinsky, uh-huh, y estuve conversando con él, estuvimos cenando y él me decía, ha llegado el momento de hablar de la técnica de la antiterapia de la terapia. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el terapeuta se puede mover, abrir las cortinas, eventualmente darle un abrazo al final del paciente, cambiarse de sitio, sentarse a su costado, decirle siéntate tú en mi sillón, mira las cosas de una manera distinta, etcétera, etcétera, etcétera. No pretendo que tú me digas
que estás de acuerdo con eso o no. Lo que quiero es pedirte tu opinión. Claro, no exactamente en todo lo que me dices, pero sí la flexibilidad, en tanto que te mira desde la voz, desde cómo lo recibes o la recibes. Si nos somos, digamos, rígidos en una actitud de arriba abajo, se sientan en la silla de los acusados. Y lo primero que yo les digo es, para poder hablar hay que poder compartir y poder saber que los seres humanos tenemos problemas. Y si por algo estás acá, es por ver, escuchar y saber por qué tienes estos problemas. Ahora, tú a veces trabajas con cojines. Sí. Y a veces haces dramatizaciones. Cuéntanos un poco eso. ¿Puedes compartirlo con nosotros? Bueno, por algo sencillo, por ejemplo, ¿no? Ahí la mujer se queja del marido porque, qué sé yo, llega tarde o los viernes se va a jugar fútbol con sus amigos y la deja, digamos, sola el fin de semana, ¿no? Por un lado. Y por el otro, la mujer, el varón le dice a ella, pero si tú estás ocupada, si tú estás haciendo cosas, mejor yo lo aprovecho con el fútbol, por ejemplo. Tú haces lo tuyo y yo hago lo mío. Entonces, ¿hasta qué punto esas pequeñas cosas, que son tontas realmente, ¿no? Te puede decir, bueno, me voy al fútbol o me quiero quedar a leer, qué sé yo. Pero no, es como que pareciera que te tienen que pedir permiso para ir a algún lado, tomar autonomía, independencia, como debe ser toda pareja. La pareja no es irnos así uno tras del otro, control, vigilar, sobre todo porque la confianza tiene que predominar. ¿Y esto tú lo sacas en la dramatización? Totalmente, simplemente con cambio de roles. Claro. Lo pongo a él en el lugar de la mujer y a ella en el lugar del varón. ¿Y los pacientes ahí en tu consultorio se pueden parar, gritar, tirarse hacer cojinazos? Hacer lo que sea. Si piensan que tienen un mal recuerdo de que han sido golpeados y maltratados, a veces los padres, a veces los hermanos mayores, pues mis cojines están a disposición, bien fortalecidos, porque reciben puntapiés, reciben tiradas, sacan la bronca, sacan la rabia. Rabia que a veces tienen vergüenza, temor de decirla. ¿Por qué? Porque como les han prohibido, ¿no?, desde chicos, y eso no se dice. ¿Cómo vas a tener cólera a tu papá? Eso es malo. Y entonces el malo, y se les va marcando a los hijos. Entonces yo ahí juego con ellos como si fueran mis hijos. Permíteme comentarlo. ¿Por qué? Porque detrás de cada historia vincular, detrás de cada historia de amor, hay una historia. Como bien lo digo repetitivamente, hay una especie, y no nos confundamos, no lo digo en el sentido light, de telenovela. Y a veces cuando uno la interactúa y cambia de rol, puede llegar a sentir lo que siente el otro. Y eso facilita la comprensión emocional. Totalmente. En el caso que más o menos te estoy contando ahora, el esposo hablando de esto y de quejándose, comenzó a levantar la voz a la mujer. Y de repente se calla él y dice, yo le decía esto a mi madre. Claro. Entonces tomó conciencia, claro, digamos, en el momento en que habla él y digamos, va soltando la rabia, la cólera, el malestar. Uh-huh. Entonces es importante hacer que tomen conciencia de que no es malo estar enojado y odiar al padre o odiar al hijo o a la madre. Somos seres humanos, odiamos y amamos. Así es. Lo importante es poder encontrar el amor, pero entendiendo aquello que nos molestó, que nos hizo sufrir. Entonces, ¿cuánto, repito, veamos, cambio de roles, cómo pone a su mujer en el rol de su madre? Ahora, Meche, tú has contribuido en no forma, sé si estoy clara. Estás clarísima. En el intercambio de roles, ¿sí?, le permite saber a uno la faceta del otro, que en realidad es la faceta de uno también, claro, porque los consultantes... es la unidad de la pareja, claro, ¿no? Como circuito comunicacional y como entidad. Exacto. Y como entidad psicológica. Ahora, ¿qué pasa, Meche? Y ya estamos a temas más clínicos. Cuando una de esas personas boicotea la terapia y dice, yo no voy más. ¿Qué se hace? De alguna manera, bueno, ese no voy más es porque hay parejas que están coludidas. Es decir, puede ser que conscientemente quieran venir a la terapia para ver sus problemas, pero inconscientemente eso que no se sabe, que no está premeditado ni calculado, brota justamente para no romper ese vínculo. Entonces yo no vengo más. Así es decir, para no enfrentar el conflicto. Así es. Ahora, ¿y qué hace el terapeuta, qué hace el analista en ese caso? ¿Es posible seguir parcialmente una terapia de pareja con uno de los miembros? Bueno, si digamos ella o él dice ya no vengo más, en todo caso, yo les hago ver
Le digo que esto también puede ser una defensa de la pareja, ¿no? Que tiene miedo a enfrentar la realidad o tiene miedo a regresionar. O temor al cambio. Claro, o el temor al cambio, por supuesto, ¿no? Eso es, pero a lo que voy es también cuánto no encontrarse con la realidad. Por desempoderarse. Así es. Porque a veces la pareja viene relacionada en cuotas, sistemas, sí, formas de poder. Sí. Y claro, el que va a terapia, obviamente, y tiene, entre comillas, un poder abusivo, el terapeuta se lo va a señalar y le va a decir que para que la pareja funcione, eso hay que redistribuirlo, rediseñarlo. Claro. Y a veces a la pareja, a uno lo mismo, no le conviene y claro, no va más. No va más. Por ejemplo. Claro. Pero si no va, siempre la colusión es de a dos. Sí. Porque por algo él o ella quiere retirarse, no querer seguir profundizando aquello que sí los va a separar de verdad. Porque si no van al tratamiento, siguen enganchados en su parte enfermiza, en su colusión de querer continuar con las mismas formas de vida, y se quedan ahí. Así es. Y se quedan perennemente, y cuidado con aquellas parejas que creen que con este tipo de relación están salvando a la pareja. No es así. Es exactamente al revés. Y a veces es mejor caer Y volverse a levantar que mantenerse con una aparente eficacia relacional que en realidad es más de lo mismo, porque eso después traerá seguramente consecuencias dolorosas, porque realmente vienen personas como muy rígidas, muy duras, muy yo mismo soy, como dicen los chicos ahora, ¿no? Pero en el momento de tocar algunos temas, tú le vas observando, porque el terapeuta no solamente escucha, observa, lo mira, el cuerpo, todo, la manera de ver cómo reacciona dentro de lo que está hablando. Ahora, ¿de qué manera los problemas de pareja pueden movilizar al terapeuta? De todas maneras nos toca. La contratransferencia es importante. Es importante. Y es decir, hay que recibirla, pero sublimarla positivamente. De todas maneras. De todas maneras. Sí, pero hay que entenderla, que uno tiene que estar metido de esa manera, contratransferencialmente, sin ninguna necesidad de ir a favor o en contra del otro. Siempre tenemos que pensar en función de la pareja. La pareja no es Juana y Juan, no. La pareja es uno solo. Es decir, ellos tienen su historia, estos dos personajes tienen que hacer otra historia. Son uno solo, pero con un yo soy yo y tú eres tú. Porque si no hay un nivel de diferenciación, lo que hay es justamente la predisposición a coluirse en todo. Meche, a mí me encantaría seguir hablando contigo, pero yo quiero hablar de nuestra sociedad, de la sociedad que dirige Alberto y que tú estás ahí de su directora, y con mucho éxito y con mucha empatía. Su presidenta. O vice. La vicepresidenta, así es. Valga el lapsus y valga la corrección. Meche, cuéntanos un poco de la sociedad. ¿En qué estamos? ¿Qué te cuento? Estamos, ya tenemos casi 8 años, de a pocos comenzamos con grupos de estudio, gente que se fue acercando porque le interesaba trabajo con parejas, no necesariamente lo individual, porque sí, a veces si nos quedamos en el individual es como que estaba en la mesa coja, ¿no? Porque además toda consulta individual implica también una consulta de amor, y eso implica hablar de la pareja. Exacto, pero ¿cuánto si viene uno solo? Habla desde su punto de vista y de lo que él siente, pero si vienen los dos hay un confrontamiento, digamos, realístico, aunque sea, digamos, con amor. ¿Y estos cursos, Meche, son de libre acceso? ¿Hay algún prerequisito? Sí, digamos, el requisito es haber primero, bueno, hecho tener un estudio, formación, una formación, claro. ¿Es necesario haberla tenido en forma estricta psicoanalítica? No necesariamente. Digamos, si ha tenido análisis psicoanalítico, tiene ideas, digamos, de lo que es. Lo cual además es fundamental, ¿no? Claro, no hay forma. Uno. Dos, de alguna forma el alumno o la alumna va interesándose en la relación de pareja y se comprometen cada vez más, te digo. Cada vez más veo el interés y el desempeño de ellos, ¿no? Entonces eso nos llevó a querer crecer. ¿Me permites complementar lo que tú dices? Sí. ¿Por qué la gente además cuando entra esto cada vez ve más y muestra más interés? Entre otras razones, por un asunto informativo. Porque esto de la terapia de pareja tiene pocos años en el Perú. Y a veces no se puede ver lo que uno no le ha mostrado o lo que uno no conoce simplemente. Entonces es un mundo fascinante que se va
abriendo. Meche, si tuvieras que resumir en una frase bonita tu trabajo terapéutico a lo largo de todos estos años, ¿cómo la resumirías? Vivo. Vivo. Así es. Me parece formidable. Los traumas, además, Freud lo dice, pueden ser simbolizados como cascadas en los cuales hay agua empantanada. Uh-huh. Y el agua, cuando milenariamente está ahí, milenariamente es un decir, uh-huh, y es también una ilusión, una alusión a lo transgeneracional, uh-huh, cuando está ahí empantanada está como muerta. Totalmente. Hay que darle fluidez a la vida. Claro. Así, justamente hablas del agua empantanada, sí, ¿no? Mi trabajo, el que llevo a Italia, es sobre la huacachina, justamente, y todas las emociones que viví en esos días, pude trabajar contratransferencialmente mi problema con mi paciente y puse a hacerlo de acuerdo a lo que el lugar, que es tan lindo, lo que me hacía sentir, lo que me hacía vivir, aquello que me daba miedo, la laguna, que te dice que una persona se muere una vez al año. Entonces, todos esos miedos, metía el pie, digamos, hasta la rodilla y sentía el fango y la cosa, la saqué volando. Sentía como que me iba, digamos, a absorber, y eso es lo que yo digo. No, es la terapia, quiero saber, quiero conocerme, pero tengo miedo, ¿te das cuenta? A todo lo que voy a ver. Yo no voy a Italia esta vez, estuve en el congreso pasado, he escogido tener otros viajes este año que haré después de agosto y que no son de psicoterapia, pero la próxima vez que vaya, Meche, voy a ir, es decir, en 2 años, uh-huh, con la predisposición y el deseo, uh-huh, el deseo sano, sana es la palabra, ¿no? De ver la manera de que tú ya formes parte de la internacional, ¿eh? De la directiva. Ojalá, ojalá. Que sería bueno para nosotros y para el Perú. Me he hecho una última pregunta, media lúdica. ¿Cómo te has sentido aquí en La Mula TV? Yo, como en mi casa. Así es. Como en la terapia, con el trabajo. Este, como en tu casa, porque además yo he sido formado en la casa de ustedes. Así de es. Alberto y tuya. Mechelinda, gracias, buen viaje. Como muchísimas siempre, gracias, Alberto, a ti. Un abrazo, con cariño, con gratitud. Te felicito por Meche. Y nos estamos viendo pronto, en cualquier momento. Muy gracias, Meche, por estar con nosotros. Una pausa y regresamos con Manuel Pantigoso.